continuación, Nuestra Tierra Magazine, una producción de Provincia TV. Sacamos mil sonrisas y damos felicidad. Ven con nosotros, nuestra tierra disfrutarás. Lugares increíbles de un valor sin igual. Es mi provincia, llena de amor y de humildad. Llena de amor y de humildad. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esto que es Nuestra Tierra Magazine. Qué rico saludarlos hoy viernes con un clima bien fresco, ¿no, Erika? Un clima bien fresco, esperamos que ustedes allá en casita ya estén listos y preparados para el programa de hoy, porque el programa de hoy, vea, hoy tenemos premios para darles a todo el mundo, especialmente a nuestros pequeñines, a esos televidentes que siempre están ahí con nosotros conectaditos. Pero antes que nada quiero saludarla a usted, Erika, hoy que está bien linda con esa llama, ¿no? Hola, José, muy pero muy buenas tardes. Y si mire, usted lo ha dicho, hoy el clima está fresquito, sí. Podemos decirlo, hoy tenemos un día muy importante acá en Nuestra Tierra Magazine, porque hoy tenemos la celebración del Día de los Niños. Es por eso que ustedes me ven acá con estas orejitas de mini, le podemos decir una ratoncita. Pero bueno, yo espero que todos nuestros televidentes estén súper conectados con nosotros y especialmente nuestros pequeños, porque como ustedes saben, mañana se celebra el Día de los Niños y Nuestra Tierra Magazine no se podía quedar atrás con esta celebración, teniendo presente que la mayoría de nuestros televidentes son niños y son niñas, son unos pequeñitos muy lindos, y por supuesto teníamos que celebrarles este día. Así que espero que nuestros televidentes hoy, nuestros pequeños, sean los que se comuniquen con nosotros, que nos llamen, que charlemos un ratico, que participen por los premios y también que participen de la dinámica que tenemos preparada hoy para cada uno de ellos, José. Claro que sí, Erika, y por eso ya está habilitada nuestra línea telefónica 350-673-0000 para que todos esos chiquitinos participen hoy, porque incluso, Erika, nosotros tenemos unos papelitos en la mano, unos círculos, donde la dinámica, ¿le explicamos la dinámica de una vez? Claro que sí, vamos a explicárselas a nuestros televidentes. ¿Quiere explicarla usted? Claro que sí, la dinámica para los niños es que deben adivinar al menos dos películas mediante emojis. Sí, señor. Si estos pequeñines adivinan mínimo dos películas, pueden elegir un número del 1 al 14, nosotros lo tenemos en la mano y aquí tendremos unos premios, vea, para este fin hay, de semana. Hay que tener en cuenta que los emojis van a estar apareciendo en pantalla y acá en vivo y en directo con las llamaditas que vamos a estar recibiendo, los pequeños la van a adivinar. Ojo, sí, hay que adivinar dos películas mínimo por lo menos para poder seleccionar un papelito. Claro que sí, es súper fácil ganar porque es que hoy es el viernes de los premios. Porque además de eso tenemos otros premios para todos los televidentes, que es un bono, un bono por mes de gimnasio en el gimnasio Evolution Fit. Claro que sí, pero no solamente eso, porque tenemos un par de zapatos de calzado Tumba Precios, y no solamente eso, porque hoy vamos a tener doble sorteo, porque sí, tenemos el sorteo de esta semana y el sorteo de la semana anterior que no se realizó, y los premios de la semana anterior son un par de guayos para niño o para niña, dependiendo de quién se los gane. Además, unos bonos de A Tu Casa Domicilio, que siempre ha estado acá muy conectadito también y ha sido nuestro patrocinador estrella durante estas últimas semanas. Claro que sí, Erika. Entonces, no hay excusa para que todos ustedes se comuniquen con nosotros ya, y además de eso, o sea, charlemos un ratico, ¿no? Oiga, sí, mire. Además, mire, muy importante recordarle a los televidentes, a los pequeños, que tenemos unos patrocinadores muy especiales para esta jornada de premios, de este montón de premios que les queremos dar a nuestros televidentes que tenemos acá en estos círculos, y por eso yo los quiero iniciar mencionando. Vamos, José. Y tenemos unas onces gracias a Cafeto Sandwich Gourmet. ¿Pero qué más tenemos, José? Claro que sí, Erika, y además tenemos un combo infantil gracias a La Torre de Pizza.
Oiga, qué rico, ¿no? Qué rico la pizza. Ahí no quedan los premios, sigamos. Claro que no, porque continuamos con un bono para niño de parte de Herencia Rosa. Recuerden que es este lugar que llegó acá a Ocaña, donde podemos disfrutar de las mejores comidas y bebidas y de un ambiente espectacular. Pero tenemos otro premio más, porque tenemos de parte de Guau Gelatos y Café para un ganador un helado Kids. Ojo, no solamente eso, más una malteada mini guau para que el niño pueda ir acompañado de un adulto. Pero ahí no quedan los premios, no, porque señor, tenemos un bono Full Moda Kids por 40,000 pesos y una hamburguesa gracias a Bristol. Oiga, no, mejor dicho, no hay excusa para que nos llamen hoy. Yo creo que hoy nuestros pequeños se van a ir más que contentos. Lo único que tienen que hacer es ponerse la 10, como quien dice, y en la dinámica que tenemos preparada para ustedes, tratar de adivinar la película, bueno, la película no, sí, las dos películas que tienen que adivinar y listo. Así de fácil, fácil pueden seleccionar uno de estos círculos y ganar fabulosos premios. Claro que sí, Erika, y para hoy empezamos con un invitado súper, súper especial. Y se trata de Nano García. Oiga, como hoy es viernes, sí, hay que recibir el viernes con muy buena energía, con muy buena, buena música. Por eso queremos traerles este invitado súper, súper especial, como usted lo ha dicho, José, Nano García. Así que primero que todo, muy, pero muy buenas tardes y bienvenido a Nuestra Tierra Magazine. Hola, ¿qué tal, amigos de Nuestra Tierra Magazine de la Provincia TV? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un anhelo estar allá en esa tierra bonita. Ocaña es un, digo yo, la segunda ciudad que sabe más de vallenato después de Valledupar. Allá, Ocaña tienen un gusto muy exquisito por este bonito folclor. Y pues me siento muy orgulloso de este pequeño espacio que me brindan para que la gente me conozca un poco. Es un honor y es una alegría además poder contar con su presencia, así sea acá de manera virtual. Pero Nano, yo quiero que iniciemos contándoles a todos nuestros televidentes un poquito acerca de su historia. Cuénteles a los televidentes quién es Nano García y cuál es este género de música que usted tanto les quiere regalar. Bueno, por la historia mía en la música, a mí me conoce mucha gente de la provincia de Ocaña, Teorama, el Catatumbo, porque de pronto me vieron con muchos grupos haciendo coros. Yo trabajé mucho tiempo con un amigo, de hecho de Ocaña, Alan García. Trabajé con Luis Retavisca, Cristian Plata, Karen Lizarazo. Por muchos años, yo tengo ya más o menos 23 años en la música, pero hace ya aproximadamente unos, póngale, 11, 12 años estoy ya liderando mi propio proyecto musical, pues obviamente en el vallenato. Ya llevamos algunos sencillos grabados, en total son 10, de muchos autores reconocidos como John Mindiola, Tico Mercado, y en estos momentos pues le grabé una canción a un compositor local de aquí, de Aguachica Cesar, que es la tierra donde yo nací, y pues estoy aquí para darles a conocer esta bonita y esta sabrosa canción, que yo sé que les va a gustar, y para parrandear en Ocaña, que sí saben parrandear con buen vallenato, sería lo mejor. Claro que sí, Nano, y es por eso que le queremos preguntar, porque la canción El Jueguito hoy tiene lanzamiento. Cuéntenos un poco de la experiencia, de cómo ha sido esta canción para usted grabarla. La canción El Jueguito, pues ya les dije, es composición de un amigo que se llama Luis Fernando Gómez Palomino. Nosotros le decimos aquí popularmente Lucho. Y pues la canción trata de eso, de cuando uno llega a una discoteca y conoce a una muchacha y de repente se va a otra y vuelve y se la encuentra, y así se prende un vacile, una vaina bacana, como nosotros aquí en la costa decimos, un vacile chévere con una hembrita. Y pues así se desarrolló la canción. Este tema tan particular, tan chévere, me lo grabó pues mi productor, el de siempre, que me ha hecho todas mis canciones, Levinson Esteban Menco, de Canoas Studio, colaboración con los del Dron y Álvaro José Molina, mi acordeonero, que fue el que le hizo todo lo concerniente con la edición.
Esta canción, pues, como les digo, me la produjo Levinson Esteban Menco, que hoy en día hace parte de la nómina de Silvestre Dangond. De aquí te mando un saludo, hermano. Te voy a mandar este videito para que sepas que yo siempre te doy tu reconocimiento. Hoy está en las filas de Silvestre Dangond y Dios mediante será también su productor más adelante, ahora guitarrista. Y pues también aquí lo espero, compadre. Siempre su grupo será mío. Oigan, Nano, escuchamos esta canción y a mí que se me hace que usted es bastante pícaro, que le gusta bastante el jueguito. Por acá nos da la impresión, usted nos confirmará si sí o si no, pero quiero hacerle una pregunta bien especial. Es que actualmente estamos en todo este tema del Festival Vallenato. Yo quiero saber si el lanzamiento o la fecha del lanzamiento de esta canción tiene alguna estrategia y también si vamos a contar con su visita por allá en el Festival Vallenato. De hecho, nosotros la fecha la teníamos acordada hace ya como hace 20 días, un mes. Entonces, pues nosotros decidimos lanzarla para estos días de festival, aprovechando esa conjetura, esa coyuntura de que la gente está hoy con ganas de escuchar vallenato, de sentir vallenato. Todo en Colombia hoy corre y de boca en boca el dicho vallenatero. Todos estamos conectados con Valledupar. Eso fue pues una estrategia que nosotros escogimos esta fecha, hoy viernes 29 de abril, lanzarla para que la gente, bien sea en Colombia y en otras partes del mundo, la escuchen. Nano, cuéntenos, tendremos su visita por acá por el municipio de Ocaña muy pronto, tiene fechas para eventos, cuéntenos un poquito cómo está su agenda en este momento. Pues en este momento, la verdad, pues tenemos algunas cositas para Antioquia, lo que es Carmen de Viboral, Medellín, ¿cómo que se llama? Río Negro. Para dentro de 20 días ya estaremos nosotros por allá empezando a promocionar y pues tendremos en algunas fondas, pues algunas presentaciones. Yo, eso es lo que más anhelo. Por allá tengo muchos amigos que quieren ayudarme. De aquí saludo a Lucy, que es una cantante muy hermosa que ha querido siempre impulsar pues lo que es Nano García en Ocaña, porque allá yo prácticamente todavía la gente no me conoce. Pero yo sí quiero llevarles mi show algún día. Hay algunos empresarios que me conocen, Travis, varios, pero algún día se dará esa oportunidad. Quiero como empezar por discotecas, no sé. Más adelante vamos a mirar a ver la posibilidad de ir y hacer también como un paquete promocional en emisoras, como una gira de medios. Y pues aprovechar esos días pues para ver si podemos hacer un par de presentaciones en algunas discotecas que les gusta el vallenato. Yo sé que Ocaña es uno de los mejores vitrinas, una de las mejores vitrinas para uno ir a mostrar pues el talento que uno tiene con respecto al vallenato. Claro que sí, Nano. Entonces por aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Por supuesto, aquí en nuestra Tierra Magazine también lo esperamos de manera presencial para que promocione esta canción, que es El Jueguito, que va a ser un hit, yo sí creo. Pero para terminar, quiero que le recuerde a todos los televidentes sus redes sociales, cómo lo encontramos para hacerle un seguimiento de estas canciones. Claro, sí, José, Erika, YouTube, para, por ejemplo, buscar la canción, escucharla, ver el video, me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Nano García Music, Nano García Music. Esa es mi cuenta oficial de YouTube. Y en todas las redes, lo que es Facebook, Spotify, Twitter, Instagram, me pueden encontrar como Nano García Music también, o Nano García solo, Nano García Music o Nano García solo. Pues, esperando que les guste el producto, cualquier cosa, pues ya saben, le auguro a ustedes pues este programa tan hermoso, muchísimos años de sintonía y ojalá pues yo siga yendo allá a promocionar mis canciones. Muchas gracias a todos, besos, Erika, José, les dejo mi WhatsApp, cualquier cosita, también puedo tocar eventos sociales, 317-595-1468, repito, 317-595-1468.
595-1468, pues para los que quieran mis servicios, vean mis videos en YouTube y pues sepan la calidad de lo que es el show de Nano García. También darle las gracias a Viviana y a Jessica que estuvieron pendientes para que pues ustedes estén aquí en estos momentos dándome esta oportunidad, estos minutos en este prestigioso canal y en este bonito programa. Muchas gracias. Besos para todos. Muy pronto estaré en Ocaña. Muchas gracias. Oiga, Nano, un abrazo más grande aún para usted. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio de su tiempo y por supuesto que lo esperamos por acá de manera presencial y también en las diferentes discotecas y en los diferentes eventos de acá del municipio de Ocaña. Y le auguramos a usted los mejores de los éxitos en este nuevo lanzamiento y de aquí en adelante en la construcción de su carrera. Muchas gracias. Espero que te bailes el jueguito de Nano García para toda mi gente de Ocaña y la provincia. Los quiero mucho. Chao, Erika y José. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera nos despedimos entonces de nuestro invitado Nano. Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos y esperamos, José, en serio, Claro que poder sí. tenerlo por acá de manera presencial. Pero bueno, a esta hora de la tarde empiezan a comunicarse nuestros televidentes. Discúlpenos si los dejamos ahí esperando un ratico, pero había que presentarles este invitado súper especial. Así que vamos a recibir entonces la primera llamadita de la tarde. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas Buenas tardes, tardes. Jaira Leche. No. ¿Con ¿Con quién quién tenemos tenemos el el gusto gusto de hoy? hablar? Con Chaira. Con Ah, Chaira. ¿Cómo está, Chairita? ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos. Chaira está muy contenta porque hoy celebramos el Día de los Niños. ¿Y qué planes tiene para esta celebración, Chaira, este fin de semana? Sí, ¡Ay, qué mañana. rico! Me imagino que usted va a ir, se va a tomar foticos y nos va a contar acá el lunes cómo le fue por allá en esta celebración, ¿no? ¡Ay, qué bueno, Chaira! Chaira, mire, hoy tenemos una dinámica muy especial y yo quiero preguntarle si usted sabe cuál es. Ya está Listo. preparada. Entonces, ¿está preparada para adivinar las películas por medio de emojis? Listo, Vamos eso a es ver. con toda. Entonces vamos a pedirle el favor a nuestro queridísimo máster que nos ponga ahí en pantalla los emojis y listo, Chaira, tenemos Ahí está. para adivinar. Yo creo que sí. ¿Cómo dijo? Vamos a ver si Ay, es. ¿será que sí? Vamos a Vamos a ver. ver. A ver. ¡Claro! ¡Bravo! Chaira es La toda segunda una película. experta. La segunda, Chaira. Ay, no lo puedo creer. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta. Ni yo me la sabía, Chaira, ¿no? A Vamos a ver si es. ver. Ay, Un perro fuera ahí. vea. Yo sí ya me imaginaba en bol. Una oportunidad más. Otra oportunidad, Chaira. Le falta una película para que usted pueda escoger uno de estos circulitos que nosotros dos tenemos acá. Vamos Vamos a a ver darle la una otra. oportunidad más. Chaira, ¿preparada? ¿Cuál? Esa es. Vamos a Yo creo que ver. sí, Ralph. Vamos a ver si es esa. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Claro! ¡Bravo! No, Chaira, usted vea, nos dejó sorprendidísimos. La verdad, se Sí. nota que estaba 100% preparada. Entonces, Chaira, Tiene la oportunidad. esta es su oportunidad. Espere, permítame ver un momentico los números Del que usted 7 al tiene ahí. 14. Del 7 al 14 y yo tengo del Del 1 al 1 al 6. 6. Entonces, un número, Chaira, del 1 Al al 14. 14. Ay, El a ver si hay 14. premio detrás del 14, miremos a ver. Ay, perdón, es el 13. ¿Podemos voltearlos, por favor, para...? Es Gracias. el. Otro número, Chaira, perdón, era del 1 al 13. A ver. El 10. El 10. Busque el 10 ¿Ven? entonces. 10. Aquí tenemos ¿Qué el hay número detrás del 10. 10? Vamos a. Vamos a ver. Ahí ven el número 10, Voltéelo. perdón. Así. Y Herencia tenemos Rosa. un premio de herencia rosa para Chaira allá en la casita ¡Bravo! para que vaya y disfruten. Listo. Entonces, miren, nos dice por acá nuestra coordinadora, Chaira, que usted puede ir a reclamar este premio a partir de mañana y que si no sabe bien la ubicación, que le pregunte a nuestra coordinadora por el WhatsApp 350-673-0000. ¿Listo? Gracias, que se
Amén, que Dios la bendiga. Bueno, se nos fue nuestra primera televidente y nuestro primer premio. Yo creo que hay que sacar el 10, sí, porque ya se lo llevaron, se lo llevó nuestra queridísima Chaira. Sí, pero antes de sacar ese número, ¿qué? ¿Tiene información? Ahora dicho. ¿Yo? Dígala usted. Claro que sí. Recuerde que hoy es 29 de abril y hoy se celebra el Día Internacional de la Danza, ¿sí sabe? Sí, señor. Claro que sí, y para eso hoy nos comunicamos con una de las personas más representativas en este municipio y se trata de Luis Eduardo Pérez, más conocido como Lalo, que nos cuenta un poco de la historia y lo que se llevará a cabo el día de hoy en esta conmemoración. Hola, hola. Un saludo muy especial a todos nuestros clientes de Nuestra Tierra Magazine. Hoy queremos tocar un tema muy importante y es que este viernes 29 de abril es el Día Internacional de la Danza y por eso hoy me encuentro con una persona que sé que muchos de ustedes lo conocen, que es muy conocido en el municipio de Ocaña y en toda la región por sus aportes culturales, principalmente en la danza. Profe, bienvenido a Nuestra Tierra Magazine. Muchas gracias, gracias por el espacio. Nuestra Tierra Magazine, como siempre, cediendo espacio a la cultura y la verdad, celebrando el Día Internacional de la Danza, ante todo queremos agradecer a ustedes que siempre han sido esa ventana para mostrar el arte, la cultura, pero sobre todo la danza como una expresión importante y expresión artística a nivel mundial. Bueno, profe Luis Eduardo, yo quiero preguntarle qué importancia puede tener este día al celebrar la danza y obviamente pues teniendo en cuenta acá el municipio de Ocaña. Bueno, la UNESCO es la entidad más importante a nivel mundial que representa la parte artística, la parte científica, y ellos han querido conmemorar el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza, dado que es un año más del natalicio de un coreógrafo francés que le ha aportado al ballet como la base de la danza. Jean-Georges Navarrete nació el 29 de abril y fue una persona que le aportó mucho a la técnica de la danza, a la técnica del ballet, y es por eso que la UNESCO ha declarado el 29 de abril para celebrar la danza, no solo los bailarines, sino los directores, los coreógrafos e inclusive las personas que hacen los vestuarios tienen que ver con el movimiento de la danza. Entonces, este día de 29 de abril es una celebración no solo para los bailarines, sino para todas las personas que tienen que ver con este ámbito de la danza. ¿Cómo vamos a celebrar o qué ambiente tendremos en el municipio de Ocaña este Día Internacional de la Danza desde su conocimiento? Bueno, hay que decir que la provincia de Ocaña, a nivel del departamento, es una de las provincias que tiene mayor movimiento dancístico. Y es por eso que nosotros, la Corporación Brisas de Torcoroma, hace 15 años, viene celebrando el Día Internacional de la Danza como un espacio abierto para todo género de danza, para todo bailarín, todo movimiento dancístico pueda mostrar sus expresiones. A nivel de la administración municipal se ha venido celebrando el Día Internacional de la Danza y obviamente que este 29 de abril habrán celebraciones a nivel de las instituciones educativas, a nivel de las administraciones municipales. La red de Catatumbo, la red de danza del Catatumbo, está preparando también cada uno de sus movimientos en cada uno de sus municipios. Miren qué importante, o sea que tendremos un viernes lleno de danza, lleno de cultura, de folclore, que obviamente en nuestra región está llena de ello. Ahora quiero preguntarle, al fondo de nosotros vemos unas carteleras muy bonitas alusivas al Día Internacional de la Danza y pues quiero preguntarle debido a qué tenemos estas carteleras. Bueno, la institución ha venido celebrando, como lo hemos dicho, el Día Internacional de la Danza y pues sabemos que la institución es una institución de arte, no solo de danza, sino también los estudiantes están motivados a hacer arte a través de la plástica también y es por eso que nuestros estudiantes de la modalidad de coreografía para la danza tradicional estamos realizando un concurso anual que hacemos de carteleras y ellos han plasmado todo lo que converge al 29 de abril como el Día Internacional de la Danza.
Bueno, miren qué importante que podamos tener ese incentivo a los estudiantes, buscando siempre que ellos se unan y celebren estos días tan importantes, porque la cultura, el folclore hace parte de la educación de los jóvenes. Profe, muchísimas gracias y no sé si quiera dar un mensaje especial a todos los televidentes con respecto al Día Internacional de la Danza. Claro que sí, la felicitación a todos. En Ocaña tenemos mucho talento, desde la básico, la primaria, hasta nuestras instituciones universitarias, educativas, y vemos que el gremio de la danza se ha venido fortaleciendo. El aplauso grande y largo para todas las personas que tienen que ver con esta bonita expresión del arte. Bueno, miren qué espectacular, y esperamos que ojalá este viernes esté lleno de folclor y de danza, que sabemos que será así no solo en el municipio de Ocaña, sino en todos los municipios, en toda nuestra región. Entonces, nada, sigan ustedes allá en Nuestra Tierra Magazine con muchísima más diversión. Al profesor Luis Eduardo Pérez, muchísimas gracias por recibirnos, y Ana María también por regalarnos esta información, a todos los jóvenes que estaban allá también haciéndonos estas demostraciones. Pero José, nosotros continuamos acá recibiendo las llamaditas de nuestros pequeños y de nuestras pequeñas, y en esta oportunidad tengo que darle la bienvenida a Ronald Steven. Ronald, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Uy, se nota con esa entusiasmo. Energía. Ronald, cuéntenos, ¿cómo me le fue esta semana en el colegio? Bien. Oiga, ¿usted no era el que tenía unas evaluaciones el lunes, el si no estoy mal, el martes? ¿Sí? Ay, Dios mío, ¿cómo me le fue entonces con las evaluaciones? ¿Las ganó todas? Sí. ¡Ay, bueno, qué bueno! O sea, que se merece los premios que hoy posiblemente se vaya a ganar acá en Nuestra Tierra Magazine. Sí, señor. Ronald, ¿ya le celebraron el Día del Niño? Sí, señor. ¿En dónde? Hoy, en el colegio. ¡Ay, qué rico! Hoy había muchos colegios de celebración, sí, es verdad. Y cuénteme, ¿cómo la pasó en esa celebración? Bien. ¿Se ganó algún premio? No, porque no era. Ah, bueno, entonces esperemos que acá en Nuestra Tierra Magazine sí tenga la oportunidad de llevarse un premio, Ronald. Y José, ¿será que jugamos ya con él? Claro que sí, Ronald. ¿Ya sabe cómo es la dinámica? ¿Ronald? ¿No? Bueno, vamos a explicarle rápidamente. Debe adivinar al menos dos películas con los emojis que aparecen en pantalla. ¿Listo? Bueno, ver, preparados, listos, fuera. Vamos a pedirle a nuestro máster, vea. Ver, ahí está entonces en pantalla ya. ¿Cuál será esa, Ronald? ¿No se la sabe? Bueno, yo tampoco. Oye, yo creo que es como Moana, algo así, la chiquilla. ¿Será? Esperemos a verla. No vale porque ya se la sabe. ¿Cómo así? A ver, vamos dejemos, a ver si es veamos la respuesta y miramos si le damos otra oportunidad. Ay, vea, usted se la sopló. Ay, se la soplé. Porque José estuvo hoy soponcito, entonces vamos a darle otra oportunidad. Ronald, ¿listo, preparado, fuera? Ahí está. ¿Cuál será? La Sirenita. La Sirenita, esperemos a ver la respuesta. A ver si le atina. ¡Luca! Oiga, ¿cuál es esa? Luca es divina de Disney. No me la he visto. Dice nuestra coordinadora que es muy linda. ¿Qué hacemos, coordinadora? ¿Le damos una oportunidad más? La última oportunidad. ¿Para jugar? Para porque, jugar. Pero ya no podemos participar, Ronald, porque como dice acá nuestra coordinadora. ¿Cuál? Zootopia. Zootopia. Esperemos a ver la respuesta. A ver, a ver. Vamos a ver si es. Uno y Zootopia. Claro, muy bien. Ronald, pero le tenemos una mala noticia, vea. Nos dicen por acá que las reglas son las reglas y por eso tenemos que respetarlas. Y le dimos tres oportunidades y tuvimos dos errores. Entonces no podemos participar por los premios. Pero usted está participando por el sorteo de esta semana y de la semana anterior. ¿Listo? Bueno, te mandamos un abrazo y un beso bien grande, Ronald, y feliz Día del Niño. Se nos fue Ronald entonces. Vean, televidentes, tenemos que ser claros y justos. Sí. Nos da la verdad muchísima. ¿Quién está por ahí a través de la línea? Hola, hola. María
Angélica. Hola. Hola, María Angélica, ¿cómo estás? Bien. Uy, María Angélica, ¿ya nos había llamado antes? No lo sé. Sí. ¿Hace sí, cuánto? ¿Cómo es el apellido? Uy, hace años. Hace años, imagínese. ¿Cuál es el apellido de María Angélica, la que nos llamó hace años? Domínguez. Domínguez. Oiga, María Angélica, ¿pero por qué estaba tan perdida? ¿Por qué no se había olvidado tanto? Porque, pues, no sé, la verdad, porque yo me la paso en el colegio y en el esfuerzo. Juiciosa. Una niña juiciosa. Muy juiciosa. Le valemos, está bien que nos haya olvidado tanto tiempo, pero lo importante es que hoy estamos acá. ¿Y María Angélica está preparada para jugar? Sí, claro. ¿Ya sabe cómo es la dinámica? A ver, ahí aparece en pantalla de una vez los emojis de la película. ¿Cuál es la película? ¿Cuál será? Luca. Luca, vamos a ver la respuesta. Tenemos tres oportunidades, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene? María Angélica, ¿cuántos años? Era Coco, vea. ¿Cuántos años tiene María Angélica? Tiene ocho. Ocho. ¿Recién cumplidos? Sí. Con razón que casi se equivoca, casi dice que siete. Pero bueno, María Angélica, tenemos dos oportunidades más. ¿Lista? Sí. Ahí la vemos en pantalla. No, esa está muy fácil. Oiga, esa no me la hace. Ah, ya, ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, la verdad. No. María Angélica, ¿cómo así? Ah... ¿No se la saben? Se nos acaba el tiempo. Cinco. Vamos a ver la... Cuatro. ¿Cómo? Barbie. No. Barney, no creo que sea. Vamos a ver la respuesta, a ver si María Angélica tenía la razón o es la que estábamos pensando. Toy Story. Cuando yo vi el astronauta, dije, debe también ser Toy Story. Pero bueno, vamos a jugar una vez más, María Angélica, para divertirnos, pero ya no podemos participar por los premios porque tenemos reglas y son solo tres oportunidades. Listo. ¿Cuál es esa? Está muy fácil. Oiga, yo no me la sé. Vamos a ver si es esa. ¿Pero se llama? ¿Esa tiene otro nombre? Sí, se llama Cars. Cars. Vamos a ver si es esa. Vamos a ver, veamos la respuesta. Vea, bravo. Lo importante es que se acordó del nombre del protagonista. Claro que sí. María Angélica, muchísimas gracias por llamarnos, por participar. Por favor, vuelva y llámenos la otra semana que queremos escuchar su linda voz. Y además, recuerde que está participando por el sorteo de esta semana y de la semana anterior. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Chao, chao, vale, un chao, abrazo. Chao. Oiga, este juego está muy divertido. Oiga, está divertidísimo, por eso queremos seguir invitando a todos los televidentes, a todos esos pequeñines que nos están viendo ahorita, que se comuniquen con nosotros al 350-673-0000. Pero Erika, antes nos vamos a una pequeña pausa de comerciales. No se despeguen del televisor porque ya regresamos. Somos... Provincia TV. En la finca Piedecruz encuentras todo lo relacionado con el cultivo de aguacate, semillas, manguera, microaspersores, abono orgánico y asesoría sobre este cultivo. Visítanos en Ábrego, Vereda El Chorro, finca Piedecruz o llámanos al celular 320-232-9823. Propietario Hermides Pérez. Somos distribuidores del fertilizante orgánico GeoChip, excelente producto para toda clase de cultivo. Pregunta por sus beneficios. La finca Piedecruz está registrada ante el ICA en buenas prácticas agrícolas. Somos una gran familia de asociados que trabaja por el bienestar social de nuestro municipio. Contentísimo porque es mucho al día de hoy. Es mucho el que vive de la cachamita. Todos nos enfocamos hacia un mismo horizonte, hacia una misma dirección. Me gusta la piscicultura porque trabajamos en equipo, nos ayudamos en familia y es para un bien, para nuestro futuro. O sea, se trabaja de manera legal y es algo muy bonito porque desde temprana edad ellos pueden participar en este gran proyecto. Asopistar, una demostración de construcción de paz.
CIS, laboratorio especializado, comprometidos con la calidad. Contamos con talento altamente calificado y la última tecnología que le brinda a nuestros pacientes la confianza en las pruebas que se realizan. Calle 10, número 1434, Citología y Patología con las doctoras Felisa Carvajalino y Laura Felisa Peña. www.laboratoriosis.com. CIS, laboratorio especializado. Pelear contra zombies. Sentir la adrenalina de una montaña rusa. Ahora es una realidad. Prueba lo último en realidad virtual en Ocaña. Una experiencia muy novedosa. Encuéntranos en el Centro Comercial Santa María, local 112. Vive, siente y disfruta una experiencia de realidad virtual. Pink, otra dimensión. En Ábrego, en La Pesa y Quico encuentras todo en carne de cerdo criollo y blanco. Pregunta por chuletas ahumadas y normales, chorizos, lomo, tocino, hueso, las mejores rellenas, costillas y perniles. Ubícanos en la calle 6, número 1114, calle central, pasos arriba de Distripollo. Atendemos de martes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Propietario Ever Pérez Soto, el popular Quico. Doctor Gibran Quintero Arias, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en radiología de la Universidad del Norte, ofrece los servicios con equipos de última tecnología en ecografía de abdomen total, renal, mamaria, tiroides, obstétrica y ginecológica, muscoesquelética, tejidos blandos y Doppler en general. Visite su consultorio en el edificio La Castellana, local 1, barrio San Agustín. ¿Te gustaría ganar una nevera y lavadora o un computador portátil? Hola, soy la prima Lucía de Sens y te traigo el concurso que premia tu puntualidad en el pago de la factura de energía. Ingresa a www.sens.com.co o descarga la app de Sens en tu celular. Regístrate y participa por espectaculares premios. Próximo sorteo, 13 de mayo. Estamos de regreso en Nuestra Tierra Magazine. Muchísimas gracias, televidentes, por estar ahí súper atentos detrás de la pantalla. Y queremos continuar invitándolos, José, a que se comuniquen con nosotros al 350-673-0000 para que participen y ganemos. Y la invitación, por supuesto, ¿para quién es, José? Claro que sí, para todos esos pequeñines que están ahí en casita mirándonos y participen con nosotros, que ya, ganar es muy fácil. Además, tenemos unos premios de lujo para este fin de semana. Claro que sí, pero bueno, José, nosotros continuamos acá regalándoles información a nuestros televidentes y es por eso que les queremos contar que hoy en Agéndalo les tenemos dos planes importantísimos para este fin de semana. El primero, que se realizará hoy, que es el Día Internacional de la Danza, y mañana el Festival de Música Andina. Así que veamos la siguiente invitación. Hola, hola a todos nuestros televidentes de Nuestra Tierra Magazine. Así es, el día de hoy me encuentro con la compañía del secretario de Educación, Cultura y Turismo del municipio de Ocaña, porque tenemos planes espectaculares para este fin de semana y por eso hoy aquí en Agenda lo queremos recomendárselas. Y es que tenemos fechas muy especiales. Una de ellas es el Día Internacional de la Danza. Entonces, por eso queremos darle la bienvenida a Raúl Rolando. Bienvenido y obviamente cuéntenos un poco de estos eventos que se estarán realizando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Este viernes y sábado tendremos una gran carga cultural en el municipio de Ocaña. El viernes, por cuenta de la celebración del Día Internacional de la Danza, 250 bailarines de 12 grupos folclóricos del municipio de Ocaña van a estar participando a partir de las 7 de la noche en la plazoleta de la Gran Convención. Será una noche llena de música tradicional, de ritmos latinos, de nuevas apuestas que estos grupos han venido trabajando a lo largo de los últimos años y que quieren
quieren presentarlo a la comunidad en un evento bien especial. Y el día sábado, en el marco de las festividades tradicionales de la Santa Cruz, hemos acordado con los mayordomos del lugar la realización del primer festival de música andina colombiana. Este evento lo vamos a desarrollar a las 7 de la noche el sábado en Bellas Artes, en el auditorio, para que la gente esté cómoda disfrutando de 5 agrupaciones de música tradicional andina colombiana participando, y un homenaje muy especial a doña Blanca Yaín del corregimiento de la Ermita, que también ha venido durante los últimos años manteniendo esa apuesta viva de la música colombiana. Miren qué interesante, qué rico estos eventos culturales, y yo sé que en nuestra región somos amantes de la danza y amantes de la música andina, entonces hagamos la invitación y las recomendaciones a las personas que quieren asistir a este evento. La recomendación es muy importante, ser puntuales, porque los eventos, como van a ser de una larga duración, por ejemplo el evento de danzas, presentar 12 agrupaciones de danzas nos puede, digamos, hacer un evento extenso. Vamos a comenzar a las 7 de la noche en punto en la plazoleta de la Gran Convención. Tendremos silletería, tendremos todo un escenario dispuesto para que la gente lo pueda disfrutar cómodamente, y lo mismo el día sábado en Bellas Artes. Llegar muy puntuales, con la mejor disposición de escuchar esas magníficas interpretaciones de la música colombiana, y en lo posible pues que la gente trate de conservar esos autocuidados. Vamos a estar en sitios obviamente con aglomeraciones, entonces ojalá tratar de mantener el tema de desinfecciones, en lo posible utilizar tapabocas. Los distanciamientos van a ser difíciles, pero manteniendo cada quien un autocuidado y un autocontrol, seguramente vamos a poder disfrutar no solamente estos eventos, sino todos los que tenemos programados a lo largo del año. Miren qué espectacular, entonces ya están todas cordialmente invitados. Obviamente pues esto va, la invitación se extiende pues a Ocaña y obviamente a toda la región, que son amantes de todos los eventos culturales que se realizan en el municipio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir un poco con nosotros, y esperamos que ojalá estos eventos pues tengan gran acogida. A ustedes muchas gracias por el espacio, por permitirnos llegar hasta sus televidentes para que conozcan este tipo de programación, y a quienes nos están viendo, no se pierdan la oportunidad de disfrutar estos dos eventos y muchos otros que tenemos preparados para el año, porque le estamos apostando fuertemente a la cultura y queremos que la gente tenga otros espacios de sana diversión muy especiales con los cuales disfrutar, reunirse en familia, con los amigos, y sobre todo valorando esa riqueza cultural, histórica y patrimonial de todos los ocañeros. Así es, y sabemos que todos nuestros televidentes pues tienen ese sentido de pertenencia y disfrutan todos estos eventos, así que están todos cordialmente invitados, y pues sigan ustedes allá en Nuestra Tierra Magazine con muchísimo más diversión. Ahí teníamos, oye, ya estamos agendados para hoy y para mañana para ir a participar de todos esos eventos que está realizando desde la Alcaldía Municipal. Claro que sí, pero José, nosotros continuamos recibiendo llamaditas de nuestros pequeños y de nuestras pequeñas. Es por eso que vamos a recibir, creo que la última llamada de la tarde, porque el tiempo es corto. Entonces vamos a ver a quién tenemos por ahí detrás de la línea. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Javier Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien. Uy, pero un hombre de pocas palabras, ¿no? ¿Cuántos años tiene Javier Alejandro? 13. 13 añitos. Y Javier, ¿cómo? Cuente. De pronto se lo tiene apenado ahí al muchacho. Ay, no creo. Javier, una pregunta, ¿cómo me le fue esta semana en el colegio? Bien, gracias a Dios. Me alegra muchísimo. Bueno. ¿Está preparado para jugar con nosotros hoy? Sí. Bueno, entonces, ¿vamos? ¿Empezamos? Ya conoce la dinámica, ¿cierto? No. ¿No? Bueno, se la vamos a explicar rápidamente. Ahí en pantalla vemos unos emojis. Por medio de los emojis tenemos que adivinar el nombre de la película. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahí tenemos los tres primeros emojis. ¿Cuál será esa película? Tenemos un tiempo. Fácil, no. Está súper fácil. Ni sé. No sabe. Adivine. No la sabe. Bueno, vamos a ver el resultado. Aladín. Súper fácil. Bueno, tenemos dos oportunidades más. ¿Listo? Vamos con la segunda. Ahí la segunda. Ay, esa está muy fácil. Bueno, ¿cuál es esa? 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es? La de la abuela. Ah, no,
pero no se llama la del abuelo, no se llama la del abuelo. Vea, tenemos una oportunidad más, pero solamente para divertirnos, porque solamente teníamos dos oportunidades para poder escoger el premio, ¿listo? Entonces, ya no participamos por los premios, pero vamos a intentar adivinarla, ¿listo? ¿Cuál será esa? Está fácil. Oiga, ahí sí me ponché yo con esa. ¿Cuál será? 3, 2, 1. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Rapunzel, dicen por acá. Vamos a ver si es Rapunzel. Enredados. Ah, vea, por acá nos dicen que es lo mismo. Entonces, bueno, igual muchísimas gracias por llamarnos. Lo esperamos la próxima semana, ¿listo? Un abrazo, chao, chao. Bueno, José, ¿usted qué tiene por ahí en sus manos? Yo aquí tengo en mis manos para los que llamaron durante esta semana y por supuesto la semana anterior para rifar esos premios. Pero Erika, creo que antes que nada vamos a recibir una última llamadita ahí para ese pequeñín que está ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. No, ya no alcanzamos. Ay, vea, nos dicen que no alcanzamos. Pero bueno, entonces vamos a hacer el sorteo primero de los premios de la semana anterior, ¿listo? Sí, vamos a rifar entonces los guayos. ¿Los guayos? Listo. Vamos a ver, ¿para quién? Para adulto, listo. Guayos para adulto, a ver, ¿a quién tendremos por acá? Eddie Jiménez. Eddie Jiménez es la ganadora de los guayos. Listo, Eddie Jiménez, seguimos con el bono de a tu casa a domicilio. Listo, vamos a ver. Marta Claro, la señora Marta Claro, bravo. Ay, la señora Marta está en España. Bueno, esperemos a ver, ¿será que algún familiar lo puede reclamar? Listo. Bueno, ahora venga, déjeme, yo le tengo esto por acá. Los premios de esta semanita. Listo, vamos a ver, que usted les dé la suerte. El primero, el bono del gimnasio. El bono del gimnasio, vamos a ver. Listo. Ganadores. Oiga, José Vergel. Ay, no. Bueno, la ganadora es Xiomara Bastos, la ganadora del bono del gym. Oiga, yo no acaté, que pensé que era José el de convención. No, era yo porque me quería ganar ese premio. Bueno, vamos a sortear entonces el segundo premio. Xiomara, ¿cuál sería? El de tumbaprecios. El de calzado tumbaprecios. Vamos. ¿Listo? A ver, ¿a quién le da la suerte usted? Javier Alexis. Ay, es el ganador del bono el par de calzado de zapatos. Tumba Precios. ¡Bravo! Para todos nuestros ganadores, un aplauso bien grande. Y a ustedes televidentes también, gracias por acompañarnos, José, porque se nos acabó el programa. Claro que sí. Oiga, por acá nos dice nuestra coordinadora que nos copien a nuestra línea de WhatsApp y que el lunes los atienden para que puedan reclamar todos los premios, José. Claro que sí, Erika. Entonces, sin más preámbulo, nos vemos el lunes otra vez a las 5 de la tarde en punto ahí conectaditos con nuestra Tierra Magazine. Por el momento los dejamos con las noticias más importantes de Ocaña y la región. ¡Feliz fin de semana! Chao, chao.